¿Cómo andan? Bienvenidos a otro hermoso día en Lisboa. Por fin llegó el día del evento, nos estamos yendo todos juntos a Cascais. Estamos paseando ahora haciendo un pequeño city tour, dando una vueltita corta y mostrándole a Pardo y a los demás invitados el centro de Lisboa. Vamos a ir a la estación de Algés, donde nos vamos a tomar el tren que nos lleva a Cascais. ¿Disfrutamos el camino? Se nos acaban de sumar un par de riders más. Cuando nos bajemos del tren en Cascais, se nos suman otros riders más. Bicicleta siempre presente. Pardo, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Qué tal el día que nos tocó? Impresionante. Impresionante. Muy bueno lo que ha hecho Samuel, que hemos frenado en lugares históricos, en atractivos turísticos y en todo nos ha dado una charla y nos ha contado la data que por ahí yo no tengo en esta salida. Ha sido todo en portugués, así que no lo grabé, pero sí, lo disfruté un montón. Todo el grupo lo está disfrutando. En cuanto al grupo, está buenísimo porque es súper diverso. Vinieron familias, vinieron personas de todas las edades. Y la verdad es que el ride es más como un paseo turístico. Entonces vamos a un ritmo súper tranquilo y disfrutando todo el tiempo. Hay una regata, no sé si les conté que hay una regata, pero están los veleros acá. Y es un paisaje perfecto para este día. Por supuesto, fin de semana está lleno de gente. Las ventajas de venir con Samuel en este tipo de salidas es, uno, estoy conociendo las historias de los lugares que ya me gustaban, y dos, estoy descubriendo lugares nuevos. Ese balcón no lo conocía y me encantó. Bueno, hemos llegado a la estación de tren de Algés. De acá nos queda un tramo no muy largo hasta Cascais y ahí vamos a pasear. Nos están esperando unos riders ahí para darnos la bienvenida y llevarnos de paseo. Los locales. Sí.
Bueno, hemos llegado al fin de la línea. Esta es la estación donde termina el recorrido. Y lo que vamos a hacer ahora es comprar comida para almorzar. Primer parada, estamos en Palmela. Palmela es el parque público de Cascais y es hermoso. Vamos a hacer un pequeño juego de tiempos, a ver cuánto tardan en plegar la Brompton. No, pare, sigue, no, pare, sigue. El récord argentino, sigue siendo el récord argentino. Bueno, acabo de mejorar 3 segundos de mi tiempo, ¿eh? Pasé de los 14 a los 11. Guarda, ¿eh? Guarda para la competencia el año que viene. Durante un rato voy a filmar y no voy a hablar porque no puedo creer lo que estoy viendo. Te lo juro, es increíblemente hermoso.
Bueno, me contaban los chicos que toda esta zona es el casco antiguo. Les pregunté si de ahí viene el nombre Cascais y me está dividida la opinión. Algunos dicen que sí y otros dicen que no. Lo googlearemos. Ahí se nos sumaron dos locales. Estamos testeando la velocidad final de la pila y impresionante. Que llegamos.